Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo mapita de Golfit. Este mapa lo ha hecho un suscriptor, ¿no, Willy? Efectivamente. Y dice, mapa remasterizado, disfrutad del mapa, no os agobiéis en el primero. Empecemos probando la suerte. ¿Quién ha hecho este mapa, Willy? Este mapa lo ha hecho el grandísimo Spimar. Spimar, pues venga, Willy, vamos a tirar y vamos a probar a quién a ver a quién sonríe la suerte. ¿Vale? Bueno, a mí, yo la verdad es que tengo una sonrisa increíble y la ¡uy! ¿A dónde va, Fargan? No sé, no sé. ¿Dónde me lleva? Esto es un probar suerte. Vale, te envío con la guadaña, Fargan, que la guadaña... Esa guadaña me va a dar a mí, si me puede cortar en tres pedazos, me corta. Ya te lo digo. Vale, yo evidentemente ya estoy dentro. Venga, hoyo en uno. ¡Hoyo en uno! ¡Vamos! ¡Ha vuelto mi suerte! ¡Increíble! Es que el pobre se piensa. Cuidado con la guadaña, que esa te hace rodajitas. Se piensa que perdía por tener mala suerte. Fala, pierdes porque eres un patán. Ah, sí, a ver, pues toma, patán. Toma, toma. Espérate, todavía te vas. Espérate, que te va a meter una. Puede que tengas suerte. Para adentro. Muy gracias. Buena. Muy buena, ah, Y vamos, vamos, Fargan, que aquí bueno, es cuando ya. Se podemos decir que los dos hemos tenido algo de suerte, ¿no? Bueno, tú más, porque yo me he quedado aquí pillado y no sé por qué. Qué buen tiro con rebote has hecho, ¿eh? Sí, no sé. Y aquí he visto yo lo que hay que hacer, pero no me ha salido del todo bien. Yo si entro, hoyo en 4, hoyo en 5. El golpe que se me ha quedado parado, ¿eh? Si no hubiera ido bien. Izquierda fácil, derecha difícil. Decide tú, ¿qué quieres? Pues yo la difícil, Fargan, ¿qué te crees? Que soy un parguelón. ¿Pero qué has hecho? ¿Has activado algo aquí? He puesto el mapa en modo difícil. ¿Y si doy a la otra, lo activo de otra forma? No, porque ya no hay. Como que no, yo veo ahí una. Ahora que salga de los huevos. Genial. Es lo que iba a hacer Willy, también te digo, eh. Ojo que está aquí don. Uy, esto es como un cáliz. Bueno, yo ya estoy en 6, Fargan se va a ir por lo menos a 13. Bueno, yo no sé ni dónde estoy, también te digo. ¿Y este hombre? ¿El hombre arbusto le llaman? Este es tu abuelo. ¿El abuelo arbusto? Qué pena. ¡Es una pena, Fargan! Bueno, ya lo he hecho, tío. ¿Y cómo le ha contado eso, tío? Me ha contado porque lo en el borde del hombre arbusto, tío. Es que el hombre arbusto tiene una cabeza. ¡Ah! Ya me acuerdo de esto. Me acuerdo de. Vamos, solo me acuerdo de esta parte. Del bicho. Sí, este. Sí, se acuerda de todo y no sabe ni cómo decirlo. Exacto. Me acuerdo del arco iris. Del arco iris sí que me acuerdo. Yo me acuerdo de caerme ahí arriba. ¿Qué está pasándome? ¿Qué está pasándome, tío? Vale, me acuerdo de esto. Vale. Vale, es que hemos jugado ya cientos de mapas. Es decir, es normal claro, que claro. Hay algo. Vale, y de esto me acuerdo. Y de esto, han cambiado cosas. Bueno, hay cosas que nunca cambian. Como por ejemplo que yo lleve ya 10 golpes. Vale, y ahora, y esto. ¡Ah! Ya me acuerdo de esto. Bueno, esto era súper complicado, ¿eh? Sí, esto era muy complicado. Creo que si eras un pelín. Pele, perdón. ¡Oyo! ¡Lo he hecho! ¡Vamos! ¡Lo he hecho! ¿Cómo he calculado? O sea, he calculado, Willy, la trayectoria de la subida y la bajada de las paredes. Si quieres atascado, ah, me acuerdo de este. Venga. Este era el paintball, ¿no? Eso es como jugar un pinball. Vale, pero remasterizado, ¿qué quiere decir? No lo pillo, lo de remasterizado, ¿eh? Uy, te veo aquí pilladísimo, Willy. Te veo más pilladísimo que pilladín, ¿eh? Pero yo me he quedado. Sí, te estoy viendo, está más pillado que. A mí me tira, vale, pero vale. Me tira como quiere y le da la gana, ¿eh? También te digo. Vale, por favor, méteme ya en el este, tío. Pero si es que no para de darme mal. No, tienes que reiniciar, yo acabo de reiniciar porque. No, Fargan, ya está, estoy bien. Venga, para adentro. Pero ¿cómo que la ha metido para adentro? Vamos a ver. No sé, yo no toco nada y. ¡Me he caído para afuera! Ya empezamos con los mapas de. Ya empezamos con los mapitas de la suerte. Ya empezamos. Vale, no había vuelto. Venga, directo para abajo. Venga, tío, le da bien. Espérate que bajo otra vez. Ahí, y me va a endiñar esto o qué hace. Uf, está quedado ahí, Fargan, no pasa nada. Ojo que se viene. Uy, 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 ¿qué uy, hago uy, aquí? Uy,
Ahí le he dado la F y empezar. Por abajo, venga, así me gusta. Así me gusta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El que haya hecho este mapa, vamos a ver. Esto tiene que estar igual. O sea, esto si sale bien. ¿Pero qué? ¿Esa piedra? Esa es la única piedra que había en todo el mapa, Fargan, y te la has llevado. Creo que hacía falta. Me la he llevado. A ver, ¿me puedes golpear, por favor? Bien. Venga, 3, 2, 1. No, pum. He dado en el borde, pero no me ha contado. Vamos a ver si esto me da o qué. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Dispara! ¡Pum! ¡En el palo! ¡Vamos! ¡Disparo tras otro penalti! Ahora sí. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado meterme. Bueno, tú en 6 y yo en 1, creo. Vale, y esto me acuerdo. De esto no me acuerdo, la verdad. Oye, cooperativo, cada uno por un lado. De nada, Farga. ¡Ah, cooperativo! Venga, pues toma, yo te quito eso. ¡Oh, qué guapo, ¿no? Me tienes que ayudar a mí. Vale, y ahora te ayudo yo. Pero claro, aquí salgo yo perdiendo. Pero no, porque yo me he caído también por ayudarte. Ahora te toca a ti. Vale. Matadlos juntos. Ah, tenemos que matar al enemigo. Toma, le he metido una yo. Bueno, Willy, ahora va yo. ¡Toma! ¡Le hemos matado! ¡Vamos! ¡Son enemigos, Willy! Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Hola, qué guapo! Le mato yo a esta, a la araña es mía. Bueno. Madre mía, pues nada. Vale, te toca disparar a la araña que yo he gastado un golpe. Llevo 9 golpes yo, ratón. ¿Eh? Llevo 9 golpes. ¿Lleva 9? Vale, pues tiro yo. ¿Tú cuántos? 8 llevo ahora. Pero es que no di a la araña, oye, que no he tirado. Mira qué grande la araña, Mira qué grande la araña para darle. ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? Por arriba. Vale, tiro yo, tiro yo. Creo, es más despacio. ¡En la cara! ¡Toma! De un golpe la he matado, Willy. De un golpe, Oye, pues ha estado guapo esto, ¿no? Ha estado muy guapo, la verdad. ¿Cuántos golpes has hecho a todo esto? 9, 12, creo. 12, 12. Qué mentiroso. Me has estafado, ¿verdad? Falgan, ¿has habido una cara de estafador? Vale. Tienes una cara de estafador que no puedes con ella, Willy. Uy, cuidado aquí, esto pinta mal, Esto pinta ritual, la verdad. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, Willy, para eso estamos. Sé que te estoy ayudando, Willy, Es que es cooperativo, Falcon, es cooperativo. Es cooperativo, tío. Sí, esto es cooperativo, tío. Venga, tío. Vamos, crack, tira. Bueno, me he ido. Supongo que este hoyo será bueno, digo yo, ¿no? Vale, y... me voy en el carro, en el carricoche. Mi carro. Es el carro de Manuel Escobar. Vale, estoy aquí, Willy, te voy a esperar, yo soy muy buena gente. Me está dando bastante rabia porque no paro de liarla. Se ha ido el coche sin mí, si se va el coche sin mí, ¿qué hago? Le esperas al siguiente taxi, tío. Le esperas al siguiente taxi y ya está. Ay, pero este es el del mapa explota, ¿no? ¿Cómo? Esto no se vio en el vídeo de Willy, creo que se vio en todos los vídeos, No, esto en mi vídeo no se veía. Sí, esto era que explotaba todo, ¿no? Míralo. No, esto no sirvió nada. ¿Por qué vas por el lado difícil? ¿Eh? ¿Por el lado fácil o difícil? Pues ve por el fácil. A ver qué hay en el fácil. Esto yo no lo vi, esto ya en mi vídeo no lo vi, Que hay una troleada ahí que me... No, pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de la puerta? Ahora que ya lo vi, que había una cosa que me... ¡Holo! ¿Qué pasa? Pero bueno. Uy. Ahora sí, ahora sí. Te has estafado un poco, ¡Oh! Tienes que ir por el otro lado, no te queda otra. No te queda otra, Willy. No te queda otra. Porque lo he activado yo ese lado, tío. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Pero que me acaban de robar aquí? ¿Pero qué me han robado? ¿Y esto? Esto es, bueno, pues una locura. ¿Qué está pasando? Porque Fargan, me han robado. Dilo. ¿Qué te ha pasado? Es que no sé qué te ha pasado, la verdad. Bueno, ¿no lo has visto? Que me han robado, que siguen robándome. ¿Cómo que te siguen robando? Pero bueno, ¿y este mapa? Pero esto, aquí sí que el creador creo que sí que se ha fumado algo, Sí, creo que le daba a los canutos, la verdad. A los porretes.
Willy, a los porretes. Bueno, pero bueno, ¿qué está pasándome? A ver. Mira, tío. Hoyo, ya está, el 5. El 9. El 5, Willy, este es un mapa navideño. O sea, está remasterizado. A ver, un vagón va a atropellar una araña. ¿Qué haces? Sobran arañas en este mundo. Arriesgar mi vida para salvarlo. Pues yo voy a arriesgar mi vida para salvar a la araña. Porque yo soy mucho de ella, la araña. ¿Está comiendo las palomitas? ¡Que va! ¡Me ha salvado la araña, Willy! Bueno, genial. A mí la araña me ha... Bueno, lo que me ha hecho a mí la araña, Falcán. Me ha salvado la araña porque me quiere, tío. Porque la he querido. Mira, mira. ¿Y qué pasa ahora? ¡Ah! Lo he pillado. Sé la historia. Willy, tú por matar la araña has sido castigado por la araña, ¿sabes? ¿Sabes lo que es cagarse en todo? Vale, lo que ha pasado, Willy, espera, antes de tirar, ¿vale? Hay cuatro hoyos detrás de los planetas, son bastante grandes. Se pueden ver, el texto desaparecerá en 15 segundos. ¿Cómo? Genial. Tira este, Willy. ¡Genial! Pero tío, ¿estos planetas? ¡Toma! A ver, entra en un planeta. Escucha, Willy, la historia de la araña, ¿vale? Es que si matabas a la araña no te quería, vamos, básicamente. Vale, yo la he matado y no, evidentemente pues no me ha querido. Evidentemente, porque la has matado, Willy. Ahora, que puedes dejar de copiarme, ratón, que no. Si me vamos de planeta en planeta, si se ve la meta desde Neptuno. Pero si había cuatro metas. De que aquí no está Neptuno, además, estamos en Saturno. Esto es Saturnino. La fraga, me estás dando una rabia ahora mismo. Y tira tu casa de verdad, qué asco. ¿Sabes? La culpa es tuya, la culpa es tuya por matar a la araña, no mía. A ver, eso es un Battle Royale, está prohibido usar la F, que Fargan le dio la última vez. Esta vez cada uno tendrá dos vidas. Y el que pierda debía sumar 8 golpes. Tenéis una pared invisible delante. Las paredes que tenéis cerca se irán con la alarma. ¿Cómo? Hay que empujar el uno al otro. No vale darle la F. Vale. Para haceros una idea de cómo están los portales, os quitaré la pared. ¿Vale? Nos va a quitar la pared. Vale, los veo, los portales, sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Vale. No solo es empujar, también esquivar. Y vais como ratones sin cabeza. Y posicionaros bien. ¿Pero has entendido algo? ¿Habéis aparecido? Vale, que gane el mejor ratón. Vale, básicamente tenemos que esperar a que se vaya la pared y empujarnos mutuamente. O sea, yo empujar a ti al portal y tú a mí al portal. Vale. ¿Pero por qué me empujas a mí? Porque tengo que empujarte al portal. ¿Que no me puedes dar? Ahora hay que empujarte al portal. Ahora te empujo yo al portal. Si puedes. Te he empujado, ¿eh? Vale, tengo dos vidas. Acabo de perder una vida. Vale, y yo acabo de perder otra, ¿no? Vale, y estamos empatados ahora. Me he salvado. Vale, también hay que esquivar. Vale. Me has decepcionado, ratón. Pero si le hemos decepcionado a los dos y este ratón aquí. Tío, ¿pero esto qué es? O sea, a ver, ¿por qué te hemos decepcionado? ¿No lo puedes decir? No entiendo el mapa. ¿Vale? La idea debe ser buena, pero la ejecución no es de las mejores. Bueno, hoy en 12. Bueno, yo llevo 13 ya. Hoy en 14. No lo he entendido muy bien. Vale, este sí que me acuerdo cómo era. Ah, pero ha cambiado. Ha cambiado. Vale, entonces ahora tenemos que irnos para allá. Vale, ha cambiado. Vale, este te acuerdas que el otro sabes cómo, te acuerdas cómo era, ¿no? Sí, era muy difícil. No es muy fuerte, Fargan, porque si era muy fuerte. Le he dado muy fuerte. Me está dando muchísima rabia, voy a ir con la calma. Vamos despacio, sí, Willy. A ver, se recomienda acercarse al portal, vale. Gracias, tío.
Pero a mí me está tirando todo el rato para abajo. Hay que tener la suerte de una lechuga y meterlo. Bueno, 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 bueno. Yo lo he metido en 8, pero esto creo que es de cracks. Venga, Farga, hasta luego. Pero ¿dónde? No entiendo. Venga, hasta luego. Pero tío. Venga, abajo. ¡Es una estafa! Venga, ahora abajo. Ahora. Uy. Ahora. Venga, para abajo. Esto es una estafa, venga ya, hombre. Esto no, tío. ¡Ay, ay, ay! Uy, para abajo. ¡Qué asco! No sé cómo. Cuéntame, no sé, no sé. Cuenta, cuenta, cuenta. Mira, uno. Mira, mira. Uno, dos, tres. ¿Pero qué haces? Vale, uno, dos, tres. Tres. ¡Ahora! Uno, uno, dos, dos, tres. Tres. Ahora. Uno, dos, tres. Tres. Ahora. Mira todos los golpes, Willy. Mira todos los golpes. No sé. Apunta a derecha. Ah, este me acuerdo, este me acuerdo. Apunta a la derecha una vez de fuerza justa. Es justamente la que tengo yo. Genial. Vale, apuntando a la derecha con la fuerza justa. ¿Y cuál es la fuerza, justa? Nadie la sabe, ¿no? Porque, claro. No, no se sabe, es un misterio. Ahí he visto una parte que son de suerte y luego estaba ese. Casi te venía la fuerza justa, pero. Vale, tengo la fuerza justa, tengo la fuerza justa. Vámonos, para adentro, hoy en 6. Qué buena, Buena, Fargan. Y para adentro. Hoy en 6, qué asco, tío. He controlado la fuerza justa, tío. Last man standing. Esquivad los obstáculos. No podéis empujar al otro. No vale usar la F, excepto al principio. Sonará otra alarma después. Después nada de F. Al que pierda le sumaré 5 golpes. No golpeéis la pared de detrás. Que gane el mejor ratón. Vale. Hay que esquivar los obstáculos, ¿no? Podéis usar la F ahora. ¿Qué? ¿Pero la damos? No entiendo, Willy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Willy? Ah, lo he pillado. ¿Qué ha pasado? Bueno, me podía haber violado y no haberme enterado. ¿Willy? 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 ¿Hola? Dame un segundito. ¡Qué asco de mapa! Sí, es asqueroso, si es que está fatal explicado. ¡Pero Willy! Este mapa ha sido creado por Sentinel Prime. ¡Genial! ¿Hola? ¿Hola? ¿Gracias? Me he silenciado por lo visto, genial. A la derecha tenéis el logo. Genial, de verdad, estaba yo aquí, digo, yo gritándote, ¿sabes? No, no, es que está tu... está nuestra voz puesta en el vídeo. Ojo, que estaba diciendo que me cagué en su mapa y se está cagando en mí, pero te está agradeciendo todo a ti, menos mal. Vale, hasta he intentado hacer tu logo. ¡Oh! Ha intentado hacer mi logo. Para seguir creando necesitaré el sí de ambos. Tienes nuestro sí. En este hoyo daremos un paseíto, a la derecha tenéis los logos. Bueno, pues vamos allá. ¡Ha dibujado mi logo, Willy! Vale, pero hay que... ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! Un detalle, ¿eh? Un detalle. A ver, yo creo que como sugerencia a este buen hombre que le sentó mal y evidentemente que gritase de su mapa. Sí. Hay que decirle que queremos mapas que son muy guays, pero que con algo mucho más sencillo nos vale, ¿verdad? Sí, nos vale con algo más sencillo, ¿vale? Pero, a ver, he de aceptar que este mapa está muy chulo también, ¿sabes? Sí, pero los videojuegos en plan Battle Royale y esas cosas como que son muy complejos y nosotros no lo entendemos y la no gente... No los entendemos, no. Tampoco. Preferimos que sean así de chulos. Mira, como la historia de la araña. Pues la historia de la araña está graciosa. Willy ha querido matar a la araña y la araña la ha dado por saco. Pues eso sí, yo la he salvado y la araña me ha ayudado. Esas cosas sí, pero luego los Battle Royale y esas cosas... No, mejor de meterlo en un hoyo y ya está. Y mira, nos está dando un paseo además por todo el mapa para que veamos... No, no, toda su creación, ¿eh? Está pegado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Te acuerdas de esto? Esto he dado un mapa también, ¿eh? ¿Lo hizo él? Sí, sí, sí. Esto tiene curro, ¿eh? No, no, esto tiene un curro. Mira, hemos pasado por este de la muerte, el pinball de la muerte, que me ha dado más por saco que... Espérate, que todavía nos tiene que dar el pinball, a lo mejor, ¿eh? Vale, por favor, vale. Eso estaría muy bien, ¿sabes el qué? ¿El qué? Vaya. Que entras en la meta, ¿no? Que metes en la meta, sí. Uy, vas a mi nido, ¿eh? Como buen huevo que eres. Mira. A mi nidito. Y este es el último mapa que hemos hecho. Vale. Me está paseando por el mapa para que veamos su creación. ¡Un dinosaurio! ¿Eso qué es?
Es una trompa de elefante. Mira el mapa de Navidad, qué bonito, ¿eh? Aquí estamos en la miniatura, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que por eso nos da una vuelta, para que podamos poner las miniaturas. Genial, la verdad, muchas gracias. Mira, y esto es un Diplodocus. Que se extinguió, evidentemente. Se extinguió porque no podía andar, no tiene piernas. Entonces no podía huir de los depredadores. Y entonces murió. Bueno, esperemos que nos lleve al hoyo, porque si no, eso significará... Bueno, esperemos que sí, esperemos que después de este viaje por todo el mapa nos dejen el hoyito. Yo estoy subiendo por las montañas ahora. No, pero... Aquí tenemos la casita de Alicia en el País de las Maravillas, que esta no la hemos visto. Yo me he caído, Fardán. ¿Cómo que te has caído? ¿Te has caído de verdad? Que sí, que te estoy volviendo a empezar todo el paseo. Por favor, esto parece esto, vamos. Pero que no entiendo, parece esto bocadillo. Otra vez tengo que ver todo otra vez, ¿verdad? Pero que no, otra vez, todo entero, por favor, sácame de aquí, acaba el vídeo. ¿Tú lo has completado? No, estoy completándolo. Me he quedado sin tiempo, no me fastidies. Bueno, da igual, aunque te hayas quedado sin tiempo, si esto te lleva, ¿no? Al sitio. No, pero es que me has sumado 17 golpes, tío. Ah, yo me he quedado sin tiempo, yo ya lo he metido en cero. No. Ahora es cuando decís que este mapa es el mejor mapa que se haya creado jamás. Es el mejor mapa que nos ha creado jamás. La verdad, ¿eh? Sí. Está muy guay este mapa, la verdad. Sin lugar a duda. ¿Hoyo en uno? Muy bien. Bueno, me acaban de robar 17 golpes. ¿Hoyo en dos? ¿Te has hecho? ¡Pero tío! ¡Y gano! ¡Pero tío! ¡Pero si es que me han sumado 17 golpes! Bueno, Willy, ni aun con esos, si quitándote esos 17 hubieras ganado. ¿Vale? Justo, te ganaba justo. No, 20, no me ganabas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Currada de mapa. Era un mapa remasterizado, un mapa que ya habíamos hecho anteriormente, pero Kanka ha cambiado varios mapitas y luego me han hecho mi logo y otras cositas. Así que bueno, muchísimas gracias por hacer esto. La verdad es que es una currada de mapa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!